Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos información vinculada al sector productivo. Ya comenzamos con temas que tienen que ver con la agricultura y el valor agregado, temas fundamentales. Hoy por hoy, en cuanto a la producción de campo, lo presentamos de esta manera. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. El director del Laboratorio Climatológico Sudamericano, Juan Leónidas Minetti, se presentará en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María el próximo jueves 17 de noviembre. El especialista compartirá su plan operativo de vigilancia meteorológica para la provincia de Córdoba, al mismo tiempo que analizará el cambio climático, tanto en Argentina como en América del Sur. Te esperamos el jueves 17 de noviembre a las 19 horas en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María. Bueno, usted ha presentado en el marco de este panel en donde se ha hablado de ganadería la cuestión vinculada al tema del manejo del recurso humano y por sobre todas las cosas, cómo trabajar. En realidad hemos hablado sobre las relaciones humanas y el impacto que tienen en la concreción de algunos resultados o en el eje productivo de los sistemas. Es ahí donde nos hemos focalizado y básicamente en cinco puntos. Así que bueno, hemos traído a la conversación el valor que tienen a la hora de generar respuesta en los sistemas, ¿no? Nuestras relaciones con nuestro personal, nuestra familia, las personas, el sistema social de la empresa, ¿no? Sobre todo porque aquí se está planteando el eje de un cambio de la ganadería. Desde el inicio Cachimelo dijo que es necesario no ya tener vacas, sino hablar del aspecto productivo. Y en este caso, las relaciones, como usted lo planteaba, ¿cómo pueden incidir en este cambio? Bueno, son las relaciones humanas y el eje de las personas tiene mucho que ver a la hora de establecer los resultados en un sistema de producción de carne. Toda la parte técnica y los procesos está muy estudiada y diría que muy difundida. El tema es que no todas las personas ven lo mismo y adoptan lo mismo. Y es desde ahí que hemos hablado del clima laboral, de cómo nos comunicamos, de cómo nos relacionamos a la hora de obtener estos resultados que nos planteamos. Dos campos vecinos, con actividades parecidas, les llueve lo mismo, capitales parecidos, no tienen el mismo resultado uno que otro. Y eso está puesto en las personas que trabajan en los sistemas. ¿Ustedes lo han visto y en la comprobación que hacen permanentemente con los grupos? Absolutamente. Lo que se funden no son las actividades, son las personas, son los sistemas. Y por otro lado, las personas no se van de los trabajos por lo que le pagan. Se van de muchas veces de cómo se trata, del clima laboral. Y eso hemos traído a conversarlo acá, a este ámbito de la universidad, que celebro gratamente que hayamos podido conversarlo y que un estudiante que está por recibirse salga con esta mirada del valor estratégico que tienen las relaciones hoy, ¿no? Bien. Cuando hablamos de mejorar la ganadería, también debemos mejorar también las relaciones humanas, con lo que significará también mejorar los procesos, adoptar capacitaciones, la comunicación interpersonal será también importante. Absolutamente, clave y estratégica. Es decir, no hay manera de que se adopten cosas nuevas si no lo hacen las personas. Partiendo de que las personas somos observadores distintos de una misma realidad, bueno, está en ellas el verdadero valor. Y lo que hemos hecho es traer esto a la conversación, ¿no? Argentina no tiene un problema de técnico, tiene un problema de extensión, de que las personas no adoptan lo que dice Cachi, lo que dice Felcan, lo que dicen los técnicos. Hay un paradigma que no podemos vencer y no estamos lejos de hacerlo. Así que por eso celebro que hayamos traído esto a la conversación. Mucho tiene que ver
con lo, cómo escuchamos y cómo nos comunicamos. Nuestros equipos de trabajo tienen que tener claro para qué hacen lo que hacen y detrás de qué. Y estos climas laborales son los que definen muchas veces los resultados. Le diría que mayoritariamente. Bien, esta es una forma de tratar de extender esa mejora en cuanto a la calidad en el trato humano y la manera de manejar ese tipo de capital. ¿Cómo de otra manera se puede llegar a realizar? ¿Hay que incorporarlo definitivamente en cada uno de los campos? Absolutamente. Esta es una decisión, digamos, estratégica de las empresas hacia la cultura organizacional. Estamos siendo testigos de un cambio generacional, no solo en nuestro personal, sino en las personas que dirigen las empresas. Y esto sin duda va a ayudar a este proceso, es lo que creo. En la medida que nos hagamos cargo de que hoy esta hiperconexión que tenemos no mejora nuestra comunicación, no vamos a poder avanzar. Esto de explicar los para qué se hacen las cosas, instruir en los procesos, y entender el desarrollo personal de una persona que trabaja en un sistema es lo que lo mueve, lo motiva a la acción, es lo que verdaderamente es un factor central en alcanzar los resultados, ¿no? Bien, dicen que Argentina, recién lo han comentado algunos de los disertantes, tiene ventajas a la hora de la calidad que produce en el mundo. En otros países a nivel mundial, esta cuestión que usted plantea, ¿tiene más avanzada que en Argentina? Básicamente en los países del norte, en los países nórdicos, en los países de Centro Europa, la América Latina, de México para acá, le diría que no es así, por eso estamos detrás de esta cuestión. Pero Argentina, le diría que hay que tomarlo como un desafío, esto de poder vincularnos y relacionarnos de otra manera. Una relación humana tiene que ver con el ámbito, con el contexto y la posibilidad de que algo pase. Y es desde ahí que hay que gestionarlo, tanto como una gestión empresarial de la mejora de la preñez, de la implantación de pasturas, de la implantación de determinada técnica. Ligate STS es el herbicida de DuPont, que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Nos vamos a la pausa en instantes. En Mundo Agro, más información para usted. Por supuesto, en este caso, vinculado a lo que le interesa al hombre de campo, la agricultura y la ganadería. Por supuesto, en la pantalla del campo, aquí, en Mundo Agro. En Córdoba, a través del programa Protección de la Embarazada y su Bebé, brindamos asistencia médica integral a mujeres vulnerables que no cuentan con obra social. A ellas les realizamos controles prenatales completos, les proveemos medicamentos y un soporte nutricional de leche entera para reforzar su alimentación durante esta etapa. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque queremos que todas las mujeres de Córdoba tengan un embarazo sano, seguro y se sientan acompañadas por el Estado. Y también porque queremos que el futuro de nuestra provincia esté protegido desde el primer momento. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Una iniciativa conjunta de provincia y nación. Para incorporarte, acércate a una farmacia o centro de salud adherido, a un SUAC del gobierno de la provincia, a tu comuna o municipio, o bien a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Más información en equidadyempleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. Gestión y progreso con sensibilidad social. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Seguimos en Mundo Agro. Vamos a compartir más información para el sector productivo en este bloque. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR,
Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Estamos con Nico Rocha de la empresa Cefar, que acaba de instalar este equipo de riego aquí en el norte cordobés. Contanos en qué consiste, uno de los tramos se llama Corner, especificanos un poco en qué consiste. Bueno, en esta ocasión vamos a mostrar un pivot de riego con Corner, que es lo que están viendo a mi espalda. Es un pivot común y corriente que riega una circunferencia. Y el corner es el tramo que vemos en la punta del equipo que nos permite regar otra superficie donde el equipo no puede llegar. En este caso tenemos un lote con una forma casi rectangular. El corner se abre en las partes más largas. Y bueno, en las partes, por ejemplo acá en este camino y en el otro extremo del lote, el corner se pone sobre la línea de la última torre y de esta forma no riega. A su vez, los picos de este tramo se cierran con unas válvulas neumáticas que son comandadas por el mismo sistema y guiado por el GPS que tiene el equipo. Bien, ¿cómo funciona ese GPS? ¿Cómo saber si el equipo me está regando y agregando la cantidad de agua que he pretendido dosificar en el cultivo de manera eficiente? Bueno, este equipo, el GPS, lo que nos permite es controlar la distancia y en qué zona el equipo se tiene que guardar este brazo del corner. Uh-huh. Y en qué zona tiene que salir, regar y abrir todos sus picos. A la vez, este equipo posee telemetría para comandarlo a distancia de cualquier lugar donde tenga internet. Entran a una página con un usuario y el operador puede ver si está regando o no, cuánto está tirando y puede darle órdenes al equipo también. Bien, eso lo va diagramando el operador que sabe la cantidad de agua que se necesita en cada una de las hectáreas. Sí, el operador, de acuerdo a la necesidad del cultivo, va a poner la cantidad de milímetros que necesite el cultivo. Bueno, en el caso del corner, bien podríamos explicarlo como si fuera un codo al pivot habitual. Sí, es un tramo más que se abre solo para cubrir más superficie en algunas zonas, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Eso se opera también dentro de la línea con la que vos has puesto el resto del equipo de riego? Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, en cuanto a la cantidad de agua que esto puede llegar a distribuir por hora, ¿qué cantidad más o menos están estableciendo ustedes?
Y bueno, este equipo en particular está tirando 450 mil litros por hora. Uh-huh. En una superficie de 90 hectáreas. Con el córner abierto, esta superficie se incrementa en 20 hectáreas aproximadamente. Es decir, prácticamente deja sin espacio donde regar dentro de este cultivo. Sí, dentro del lote deja muy poco espacio sin regar. ¿Eso es lo que buscaron los propietarios de este campo que han sembrado garbanzo? Sí, en este caso lo vemos el lote sembrado con garbanzo. Buscaron hacer un cultivo intensivo precisamente con riego. Sí, 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 para aprovecharlo más al equipo. ¿Esta es una de las mejores condiciones que pueden llegar todavía a ser mejor una campaña cuando tenés la disponibilidad de agua en este tipo de casos? Sí, siempre y cuando haya agua, sin ninguna duda, uno está manejando, tiene el control del agua del cultivo. Uh-huh. Nico, contanos por último, CEFAR se encarga de todo lo que es la tarea de la instalación del equipo, como así también el mantenimiento. Sí, CEFAR se encargó de armarlo, de instalarlo y bueno, el mantenimiento también, el servicio postventa también lo brinda CEFAR. ¡Pau! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! Uy, la verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por Home Banking. Traje facturas. Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Nos vamos a la pausa en instantes. Más información aquí en Mundo Agro. En Córdoba, a través del programa Protección de la Embarazada y su Bebé, brindamos asistencia médica integral a mujeres vulnerables que no cuentan con obra social. A ellas les realizamos controles prenatales completos, les proveemos medicamentos y un soporte nutricional de leche entera para reforzar su alimentación durante esta etapa. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque queremos que todas las mujeres de Córdoba tengan un embarazo sano, seguro y se sientan acompañadas por el Estado. Y también porque queremos que el futuro de nuestra provincia esté protegido desde el primer momento. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Una iniciativa conjunta de provincia y nación. Para incorporarte, acércate a una farmacia o centro de salud adherido, a un SUAC del gobierno de la provincia, a tu comuna o municipio, o bien a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Más información en equidadyempleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. Gestión y progreso. Con sensibilidad social. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Seguimos en Mundo Agro, por supuesto, con toda la información para el sector productivo. Este tema nos pareció realmente interesante y tiene que ver con la actualidad para el hombre de campo. Alejandro Vigo visitando el norte hoy con este encuentro de mujeres, contenta creo, ¿no? Sí, muy contenta, la verdad que venía pensando que son muy especiales las mujeres rurales, ¿no?
y que realmente, más que mujeres rurales, son trabajadoras rurales, porque no hay mujer en el campo que no realice esa tarea que muchas veces es silenciosa. Así que para nosotros conmemorar y festejar, en este caso con el Ministerio de Agricultura, con el programa que llevan adelante y desde nuestra Secretaría fundamentalmente, estamos muy contentos de poder hacer este primer encuentro, creemos que no va a ser el último, para que las mujeres puedan debatir, que se puedan sobre todo informar, porque yo creo que esa es una de las características más elocuentes de lo que viven las mujeres rurales, ¿no? Primero que las mujeres que viven en el campo, en las zonas rurales, son las que tienen mayor dificultad para acceder a la información, para ver, acceder a los créditos, para ver cómo mejorar sus actividades. Así que para nosotros estas jornadas, nos, además de alegrarnos y de la verdad de templarnos el alma, me parece que hace muy bien, porque Córdoba es una provincia que le debe mucho a su campo, y de eso las mujeres tienen seguramente, creo yo, un rol muy importante que hay que destacar, así que estamos muy contentos con esta jornada, agradeciendo por supuesto a los intendentes, a los legisladores que nos acompañan y que han acompañado a las mujeres que hoy están aquí de los distintos puntos de la provincia, y también, bueno, la sociedad rural, y en particular también al intendente de acá de Colonia Carolla, que ha colaborado mucho para que podamos hacer esta jornada. Así que muy contento y bueno, esperando que hoy las mujeres también salgan de acá contentas con información, con herramientas para poder hacer de su tarea una tarea mejor, y sientan que el Estado las acompaña y que tienen un gobierno provincial junto a los intendentes y a los legisladores departamentales, que sin lugar a dudas se preocupa por nuestro campo, ¿no? Bien, y además del campo, bueno, con las políticas del área, ¿no?, que están en funcionamiento en los distintos pueblos, de a poco las casas cunas, la casa cuna que sigue en este caso habilitándose, varias en el norte, en Totoral, próximamente también. Sí, bueno, es una de las cosas que yo quiero contarles a ellas, y en eso agradecer a los intendentes sobre todo, que son quienes ayudan a que ese programa, que también es muy importante para las mujeres rurales, porque, como digo, la mayoría trabaja y acompaña a su familia y a su esposo, y muchas veces son solas haciendo una tarea rural, en el campo, en el terrenito que puedan tener. Entonces está bueno que el intendente las acompañe generando la sala cuna con nuestra secretaría para que ellas puedan dejar los chicos, que puedan ingresar al programa de protección a la embarazada. Muchas mujeres jóvenes hoy, la mayoría de las mujeres rurales no tienen obra social, entonces bueno, trabajar junto a ellas para, como digo, lleven hoy toda la información y las herramientas necesarias para fortalecerlas en su rol, primero de mujeres y segundo de trabajadoras, ¿no?, de trabajadoras rurales, que a veces cuesta reconocer. Así que contento y muy agradecida por esta jornada y la organización que sé que ha sido de primera. El director del Laboratorio Climatológico Sudamericano, Juan Leónidas Minetti, se presentará en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María el próximo jueves 17 de noviembre. El especialista compartirá su plan operativo de vigilancia meteorológica para la provincia de Córdoba, al mismo tiempo que analizará el cambio climático tanto en Argentina como en América del Sur. Te esperamos el jueves 17 de noviembre a las 19 horas en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos del programa pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.